Me encuentro visitando el edificio de la protección mutua, donde en este lado de acá me puse a conversar con unos trabajadores y les pregunté acerca de la fecha de demolición de esto. Yo creo, amigos de patrimonio, que todavía estamos a tiempo de mandar la carta que tenemos pendiente y de poder hacer alguna otra velatón para dar a conocer a la opinión pública que no podemos perder este edificio de gran valor, tanto histórico como arquitectónico de gran valor. Este edificio llamado Edificio de la Protección Mutua de 1924, del arquitecto Pedro Palma. Y aquí podemos ver algunos letreros que dicen: me van a demoler, ayuda. También estuve preguntando con quién es posible conversar de la inmobiliaria para poder, para que se pueda entrar al edificio, y pero abren un poco más tarde. Me gustaría volver acá con más gente, pero al menos acá por dentro no se ve ningún movimiento de que vayan a demoler. Por lo pronto dicen que van a demoler como en marzo. Quizás por acá todavía queden rastros de cuando el día 27 de diciembre se hizo la primera velatón. No sé, igual me gustaría recoger algunas opiniones del público. Señora, ¿qué opinan de que vayan a demoler este edificio? ¿Ustedes saben lo que era? Este edificio es el edificio de la protección mutua que perteneció a los empleados públicos por 50 años. Aquí quieren poner un edificio de 30 pisos. No deberían. Ya. Sí, sí, ante mi amigo de patrimonio. Hicimos una velatón acá, todavía quedan rastros del 27 de diciembre. Ya, gracias. O sea, a simple vista, la gente no está de acuerdo de un edificio que le otorga a esta esquina una gran belleza. Esas ventanas que podemos ver ahí son únicas. No podemos perder esto. No podemos quedarnos de brazos cruzados en la casa. Todavía estamos a tiempo. Me alegra haberme encontrado que todavía esté el edificio y que todavía queda alguna pista de esperanza en que podamos hacer aquí mismo otra velatón. Hasta pronto, amigos.